Bienvenidos a Misiones Online TV, a nuestro espacio dedicado a la historia. Hoy vamos a presentar un libro sobre la inmigración japonesa en la provincia de Misiones, escrito por la periodista Claudia Milosovic, Los hijos del país del sol naciente en Misiones, en colaboración con Mirta Liliana López y editado por Editorial Duncan. La tenemos a Claudia aquí con nosotros, le damos la bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Hola, sí, buenas tardes, mucho gusto. Bueno, Claudia, un libro sobre los inmigrantes japoneses en Misiones. ¿Qué, fue importante la inmigración japonesa en la provincia? ¿Qué rol cumplieron estos inmigrantes japoneses en Misiones? Bueno, como todas las colectividades que se asentaron en la provincia, los pioneros japoneses tuvieron un rol muy importante en lo que hace a la economía y en lo que hace a la conformación histórica de la provincia, uh-huh. de lo que es la identidad del misionero o de la provincia de Misiones. Me cuesta un poquito de hablar de historia frente a vos, pero bueno. Vos por ser la que sabe del tema de inmigración japonesa. Pero, así que, sí, bueno. ¿En qué época comienzan a llegar los inmigrantes japoneses? ¿Tiene que ver con las grandes guerras mundiales? ¿En qué contexto se da esta llegada? Sí, básicamente se da a partir del momento de las dos primeras grandes guerras uh-huh. mundiales del siglo pasado. Uh-huh. Sería la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, que fueron los, digamos, los movimientos que expulsaron o que enviaron una gran cantidad de contingentes de japoneses hacia Latinoamérica también. Básicamente mi libro trata Latinoamérica un poco de forma generalizada, uh-huh. como a modo de introducción para después hablar de Misiones. Uh-huh. ¿Y a dónde llegaban estos primeros contingentes? ¿A dónde llegaron? Hacia 1920, la primer familia que llegó a Misiones, al puerto de Santa Ana, uh-huh. Fue la familia Kairizama. Después se trasladaron hacia un poquito más hacia la zona centro, Oberá, y básicamente Los Helechos, donde hasta el día de hoy, bueno, tienen sus cultivos de té principalmente y sus secaderos de té y yerba mate. Acá en el libro contás que, digamos, que muchas veces estas inmigraciones se hacían propiciadas por el propio Estado japonés, que inclusive subvencionaba que los japoneses pudieran salir de Japón. Básicamente, digamos, el movimiento de inmigrantes japoneses que se dio después de la Segunda Guerra Mundial es un acuerdo bilateral en principio con el gobierno argentino, y hacia 1950 se produce o se conforma la primer colonia planificada entre ambos gobiernos, que es Colonia Luján, que más en el contexto íntimo o familiar de los grupos de los pioneros se llamó Ataku. Hasta hoy en día suelen denominarla Ataku. Me costó muchísimo ubicar geográficamente, históricamente, qué era Ataku y qué era Colonia Luján. ¿Y qué es Colonia Luján? ¿Por qué? No es muy conocida la historia esa. No es muy conocida, está muy pegadita a Garuapé y a la zona de Puerto Rico. Bueno, pero básicamente fueron parcelas de tierras que fueron subsidiadas a estos grupos o estos contingentes de pioneros japoneses que llegaron hacia la década del 50. Y algo que se ve mucho también a través de los testimonios que ustedes recabaron en el libro es que, digamos, nuevas familias que empiezan a llegar un poco por invitación o atraídas por los primeros que llegan, ¿no? Los primeros, sí, esa situación de invitación a otros familiares o amigos que aún residían en Japón se dio básicamente con la familia Kairizama, uh-huh. Que fueron los primeros que empezaron a invitar a otros amigos para que vinieran a afincarse a Misiones, a Oberá, a los Helechos. Uh-huh. Muchos de ellos estaban situados en la zona de Encarnación o en otras colonias del Paraguay, y finalmente fueron nuevamente invitados por la familia Kairizama y se asentaron en lo que es hoy Oberá y la zona centro. Claro, claro. Uno, bueno, por lo general cuando habla de japoneses piensa en la zona centro, ¿no? Ahora, esta experiencia de Colonia Luján también es muy fuerte en términos de perdurabilidad o de mantenimiento de las
la cultura japonesa en la región? Básicamente todos los asentamientos, o sea, en lo que es Puerto Rico, Jardín América, Garuapé, o sea, hay asentamientos muy fuertes, más allá de Colonia de Luján, hay otros asentamientos, están, digamos, todos conectados, interactuando, bregando por conservar la cultura japonesa, que es el fin último, digamos, de todos ellos, mantener las costumbres, las tradiciones de su país de origen, pero sin dejar de arraigarse, de integrarse con otras colectividades muy conocidas como alemanes y polacos de la zona. Es así que, bueno, hay veces en los rasgos de muchos integrantes de la colectividad japonesa se pueden ver rasgos de, no sé, yo los digo así, en forma sencilla, japoneses rubios los he denominado, porque muchos ves muchos chicos, o sea, rubios que tienen rasgos japoneses, provienen, tienen familiares que son japoneses. Esa mezcla que es muy propia de Oberá, ¿no? Uno piensa en Oberá, en la zona centro. Oberá, ¿no? Puerto Rico, también se da mucho. Un ejemplo de ello es una de las entrevistadas que integra el libro de la zona de Puerto Rico y Garuapé, que es Carolina Doy. Su familia, o sea, ayudó muchísimo en la conformación de lo que es Garuapé. Es más, hay un CAPS, un centro de salud en la zona que lleva el nombre de Julio César Doy, uno de los integrantes principales de la familia, digamos. Claro. ¿No? Bueno, como en Oberá hay un centro de ciegos, ¿no? Que lleva el nombre de Mirta Higa. Claro, sí. Claudia, y digamos, me parece interesante esta idea, ¿no? De una búsqueda de la colectividad por mantener los rasgos culturales o las características culturales, las prácticas culturales, la culinaria, la vestimenta, los bailes, la música, etcétera, pero también esta mezcla que se da con las otras colectividades que hay en la región. Sí. Está como esos dos fenómenos, ¿no? Como mantener por un lado, pero mezclarse por el otro también. Sí, o sea, no digamos que no escapa a lo que sucede con otras colectividades y que es lo que ha dado ese crisol de razas que es Misiones. O sea, me da un poquito de vergüenza de hablar todo esto frente a vos, sigo con ese. Pero es lo que he observado durante muchísimos años. La mayoría de muchas familias de la zona centro, de lo que es el interior de la provincia, tiene una conformación étnica mixta. Claro. O sea, tenés alemanes, portugueses, tenés de todo un poquito. Así que, bueno, la colectividad japonesa no escapa a esa especie de... Sí, hay una imagen muy, muy simpática en el libro que es el chori japonés, sí, que es 4 o 5 personas de la colectividad, sí, japonesa con rasgos japoneses, vestidos con kimono, sí, que están frente a una parrilla preparando, sí, choripanes, ¿no? Sí. Que es un elemento culinario característico de lo que sería el argentino, el criollo, no sé, sí, digamos, ¿no? Y totalmente. Sin embargo, me pareció muy, muy simpático poner esa foto. No es mía, esa foto la cedió Carolina Doy justamente. Aquí, de la, aquí la tenemos en la página 115, el choripán oriental. Es más, 115 me dijiste. Es más, el concepto de choripán oriental es de ella. O sea, cuando me cedió la foto, yo le dije, bueno, ¿sabes qué? En el epígrafe voy a poner tal cual lo pusiste vos, porque me parece, digamos, que sintetiza, o sea, la imagen de los inmigrantes japoneses que vinieron de tan lejos, porque está al otro lado del mundo, como pongo también acá en un lugar del libro, y que se arraigaron a la tierra colorada, que o sea, digamos, aceptaron, que se integraron a lo que es Misiones, a lo que es la cultura de Misiones, de la Argentina, más allá de preservar sus raíces o sus costumbres. Vos tuviste la posibilidad de hablar con muchos de ellos, de entrevistarlos, de participar de las distintas reuniones que ellos tienen, distintos lugares de difusión de la cultura japonesa. Inclusive hablaste con muchos
que son nacidos en Japón y que vinieron de muy chiquitos acá a la provincia. Sí. ¿Cuál es la sensación que te queda de ese contacto? ¿Realmente de una colectividad totalmente integrada al entorno, al medio, adaptada? Sí, totalmente. Sí. O sea, repito, sí. Si bien, o sea, hay una expresión totalmente cierta que es, digamos que tienen su idoneidad, su filosofía de vida que tiene que ver con ser más... una filosofía de vida que esté más, digamos, tranquila, más acorde con la naturaleza, en equilibrio con la naturaleza, con... la filosofía oriental. Sí, sería, ¿no? La dichosa filosofía oriental. Claro. No lo digo a Mato, la famosa, no lo tomen a mal. Pero sí, son rasgos, son estilos de vida, son formas de ver la vida totalmente diferentes. Uh-huh. Empezar, hay una característica, no sé si es una característica, pero sí vi en la gente que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, los supervivientes, venir acá, empezar de cero y, digamos, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, ¿sí? Bueno, básicamente todos los inmigrantes que uh-huh. vinieron a nuestra tierra, o sea, empezaron de cero y se claro. forjaron y justamente por una cuestión de que por ahí en Europa, los que vinieron de Europa, en el caso de ellos, tenían una situación de hambruna o de miseria, básicamente sí, eran las guerras, migraban, claro, por eso migraban, claro. Y vinieron para acá y empezaron de cero y forjaron lo que hoy son, pueden ser grandes familias con grandes comercios o producciones, ¿sí? Uh-huh. Claudia, me gustaría que nos comentes, así como cierre, ¿quiénes te ayudaron en la realización de este libro? Bueno, está Mirta López como colaboradora, sí. ¿Quiénes te ayudaron con la foto, con las imágenes? Sí, bueno, Mirta López es colaboradora conmigo en el libro de trabajo de campo que hicimos en la zona de Oberá y Los Helechos uh-huh. en el mes de noviembre del año pasado. La imagen de tapa es de Alejandra Ishikawa, que es un poquito el alma mater del libro, o sea, es la que tuvo la idea de decir, bueno, ¿por qué no haces esto? Colaboró con las fotos, colaboró con digamos, el sesgo que se tenía que dar por ahí al libro o marcar un poquito los lineamientos. Básicamente con Alejandra es el segundo trabajo que estamos haciendo porque ella es la que ilustró la tapa de mi libro anterior, de Anécdotas, segunda edición. Y bueno, también estuvo colaborando muchísimo Carolina Doy, de la zona de Garuape y Colonia Luján, uh-huh. justamente. Es parte de la, integra la comisión de la colectividad de esa zona. Básicamente, Alejandra y Carolina en tema de fotos. Hay otros colaboradores, perdón, que han cedido fotos. Bueno, y otras que son mías y así sucesivamente, como creo que te mencioné en un momento determinado, el libro es un trabajo colectivo, o sea, yo soy la autora, otra es la colaboradora, la ilustradora de tapa, pero me parece que es un producto colectivo, que eso es lo que, bueno, me gustó muchísimo cuando concluimos este trabajo y bueno, quedó muy lindo. Así es, realmente. Los hijos del sol naciente en Misiones, un libro que recorre la presencia de los japoneses en nuestra provincia, cuya autora es Claudia Milosovic, quien nos acompañó aquí en Misiones Online TV. Claudia, muchas gracias. De nada, hasta luego. Hasta un nuevo encuentro aquí en Misiones Online TV y esta página de la historia.